El sueño de doña Gabriela Hernández, de 34 años, y de sus dos pequeños hijos fue interrumpido la madrugada de este lunes, luego que su compañero de vida, identificado como Jairo José Méndez, de 36, llegara agresivo con un cuchillo a la casa amenazándola de muerte y, por si fuera poco, intentó quemar el colchón donde sus dos pequeños hijos estaban dormidos. Es muy agresivo, él consume piedra y pues quiso golpearme, quiso encender el sofá de la casa, encender fuego, encendió un fuego y estaba el niño acostado en el colchón y le tiró un fósforo. Y pues casi enciende fuego también en la cama y ya no lo soporto más. Aparentemente él intentó quemar a sus dos niños también. Sí, al niño que estaba dormido le tiró un fósforo en el colchón. Sí, anda ahí. Eso es, cuando anda bajo los efectos de la droga, de la piedra. ¿No es la primera vez que él se porta agresivo con ustedes? No, hace 3 meses atrás. Desde que él está consumiendo. Y él anda con un cuchillo, dicen ahora. Sí, anda con un cuchillo, una navajita, anda en la mano. ¿La ha amenazado a usted de muerte? Sí, no, te voy a degollar, me dice. La fémina inmediatamente llamó a la policía, quienes al hacer presencia a la casa ubicada de los semáforos del Madroño, 7 cuadras arriba, media al lago, el hombre huyó por los techos de las demás viviendas. En un momento se refugió en el cuarto de un vecino, pero al ver que fue descubierto se subió al techo. Al final la policía no logró capturarlo, pese a que amenazaba con quitarse la vida con un filoso cuchillo que portaba en sus manos. Las autoridades trasladaron a la fémina y a los dos niños al distrito 7, donde ella interpondría su formal denuncia para que los oficiales lo capturen con una orden. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.